Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Hermanos, hermanas, estamos finalizando este mes de noviembre. Cumplimos, hermanos, hermanas, un año de haber anunciado la campaña de los 50 pesos para 50 viviendas. Hermanos, hermanas, apenas hemos conseguido como 10 millones de pesos y 7 casitas que ya hemos comenzado a construir en Elías Piña, y el resto pues lo hemos gastado en el caliche donde yo vivo, reparando algunas viviendas. La meta, hermanos, hermanas, era llegar a 50 millones de pesos. Entonces debemos seguir, hasta que este proyecto cale, hermanos, hermanas, en la conciencia colectiva del pueblo dominicano. Y comprendamos que aportando un mínimo de 50 pesos una vez al año, cada dominicano, en Estados Unidos $20 una vez al año, cada dominicano, en Europa 20 euros una vez al año, cada dominicano, podemos llegar, hermanos, hermanas, y es la meta, a 50 millones de dólares todos los años en beneficio de los pobres. Recuerden que decíamos ayer que queremos provocar un gran salto cualitativo en este siglo XXI, hermanos y hermanas. Imaginémonos durante 50 años aportando todos los años 50 millones de dólares en beneficio de los pobres, hermanos y hermanas. En beneficio de los pobres, viviendas dignas, educación de calidad, salud garantizada, producción, la gente produzca. Si vamos, hermanos, hermanas, a trabajar, a unirnos, es una forma de lograr el salto cualitativo. El pueblo dominicano en cadena de solidaridad para darnos una patria mejor. Entonces queremos, hermanos, hermanas, atención a esto, que es algo que queremos lograr, una novedad de la Fundación Futuro Cierto, tener en cada provincia como un equipo que se encargue de promover, de trabajar para que esto se haga realidad. Entonces, si hay algunos hermanos en cada provincia, por favor que me escriba, que me llame, ya saben mi número de celular, 829-719-6507. Fray José, soy de Montecristi. Me interesa trabajar en la Fundación Futuro Cierto en mi provincia. Fray José, soy de Higüey. Y yo somos compueblanos. Me interesa trabajar en la Altagracia, en Higüey, por la Fundación Futuro Cierto. Y recuerden, hermanos y hermanas, que debemos desapropiarnos de la propia provincia. Que recuerdo que alguien me decía, precisamente un higüeyano, bueno, Fray José, pero aquí también hay muchísimos pobres, lo sabemos, pero llegará ya, llegará un momento en que llegaré, todos vamos a trabajar por Higüey, llegará un momento en que todos vamos a trabajar por Montecristi. Pero siguiendo, hermanos y hermanas, el mapa de la pobreza. Y según el mapa de la pobreza, la provincia más empobrecida es Elías Piña. Pues vamos a catapultar a Elías Piña en el tren del desarrollo. Cuando concluyamos ya que entreguemos a Elías Piña, que ya salga de ese estigma social, que no sea la provincia más pobre, sino una provincia por fin desarrollada, educación, trabajo, salud, producción,
cuido de la madre tierra, los ríos cuidados, bien cuidados, los bosques. Entonces nos vamos a la segunda provincia más pobre. Y así siguiendo, hermanos y hermanas, la manecilla del reloj, el mapa de la pobreza de República Dominicana. Recuerden la sinergia, el todo es mayor que la suma de la parte. Todos los higüeyanos, yo soy de Higüey, nos ponemos de acuerdo solo para trabajar, solo los higüeyanos para Higüey. Se pierde la unidad. Ahora, si todos los dominicanos y dominicanas trabajamos juntos para el desarrollo de Elías Piña, lo logramos rápido. Y después vamos caminando, caminando. Recuerden que tenemos el siglo entero para esto, hermanos, hermanos. Entonces, esto es una novedad de la Fundación Futuro Cierto. Pedimos colaboradores en cada provincia. Pueden ponerme un mensaje a aquellos y aquellas. Recuerden, número de celular 829-719-6507. Me ponen un mensaje por WhatsApp. Bien, hermanos y hermanas, hoy quiero compartir con ustedes real y verdaderamente un texto hermoso, hermanos y hermanas, en la Biblia. Texto bellísimo, Sofonías, capítulo 2, verso 3. Dice: Buscad a Yahvé vosotros, humildes de la tierra, que cumplís sus mandatos. Buscad la justicia, buscad la humildad. Los entendidos en la Biblia nos dicen que son los pobres, son los anahuins, la espiritualidad de los anahuins, que encuentra su plenitud en María Santísima. Ella perteneció a este grupo, los anahuins, los pobres, pobres, materialmente pobre, hermanos y hermanas. Fruto de la injusticia social. La pobreza no hay que verla, hermanos y hermanas, como algo natural. No. La pobreza es producto de una desigualdad social, de una injusticia social. Como bien escribió, hermanos y hermanas, el padre de la teología de la liberación, Gustavo Gutiérrez, él escribió que la pobreza es una maldición. Y es verdad, hermanos y hermanas, yo vivo en un barrio pobre y yo veo la pobreza de la gente. Nosotros logramos con la Fundación Futuro Cierto comprar una casita y remodelarla a una señora, una mujer joven, con cuatro niños, su esposo también joven. Hermanos, hermanas, esa señora vivía prácticamente una pocilga. Los niños permanentemente con mordida de hermanos ratones, dormían en el piso, colchones llenos de chinchas, hermanas chinchas. La cabecita, piojos. ¿Quiere Dios eso para sus hijos? No. La pobreza es una maldición. Y yo siempre recuerdo, hermanos y hermanas, una conversación, yo nunca olvidaré esto, mientras la vida tenga, con una mujer pobre, en Borojol. Yo salgo de la misa, un domingo en la tarde, y me encuentro con esta mujer sentada encima de una roca, de piel oscura, con los ojos perdidos en el horizonte, vespertino. Comienzo a dialogar con ella, y esta señora me dijo por experiencia lo que el teólogo escribió conceptualmente. Ella me dijo: Padre, para mí la vida es una maldición. Mis niños pasan hambre, abandonada de mi esposo,
la casa cuando llueve todo se moja. La vida es una maldición. Entonces, hermanos y hermanas, la pobreza, esa carencia es una maldición. Eso no es voluntad de Dios. Eso es voluntad de los hombres y mujeres que creamos esa situación de injusticia. Esto creó una espiritualidad en Israel, los anawim, los pobres, bienaventurados los pobres, de ellos es el reino de los cielos. Entonces, qué hermoso este texto, Sofonías, capítulo 2, verso 3. Buscad a Yahvé. Hermanos, esto es toda una espiritualidad. En los salmos aparece por doquier, buscad a Yahvé. El salmo 26, tu rostro busco, Señor, no me esconda tu rostro. Buscad a Yahvé. Vosotros humildes de la tierra, que cumplís sus mandatos, buscad la justicia, buscad la humildad. Entonces, hermanos, hermanas, aquí tenemos un texto sumamente denso en la relación con Dios, de un grupo, los anawins, los pobres. María Santísima, la Madre del Salvador y Madre Nuestra, fue una anawin, una pobre, como su esposo, José. Repito el texto hermoso, buscad a Yahvé, vosotros humildes de la tierra, que cumplís sus mandatos, que cumplen los mandatos de Dios, buscad la justicia. Recordemos que la justicia es fundamentalmente transitar en la voluntad de Dios, cumplir los mandatos divinos, buscar la humildad. O sea, en la Biblia hay una relación muy profunda, hermanos y hermanas, entre la humildad y la pobreza. Ambas se conjugaron perfectísimamente en Jesús y en María. Humildad y pobreza, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, dijo la eterna verdad. Y María Santísima, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la humildad de su esclava. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Thank you.
te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, intercede por nosotros. María Santísima, embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos como saludaste a tu prima Santa Isabel. Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Oremos. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Bendice el planeta Tierra que está enfermo. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Que la bendición de Jesús acompañe toda tu existencia en la faz de la tierra.